seguir haciendo su meditación y yo mientras tanto le voy a estar leyendo el enunciado de recuperación de Neuróticos Anónimos. Y su letra dice: Neuróticos Anónimos es una asociación formada por hombres y mujeres que comparten entre sí su experiencia, fortaleza y esperanza para recuperarse de las dolencias mentales y emocionales. Nuestro objetivo primordial es recuperarnos, auxiliar a otras personas emocionalmente enfermas y mantener la salud. Para ser miembro de esta asociación basta considerarse una persona que padece de disturbios mentales y emocionales, o sea, sin neurosis, teniendo el sincero deseo de sanar. El método de recuperación de Neuróticos Anónimos consiste en los 12 pasos, las 12 tradiciones y los 12 conceptos para el servicio mundial. Todos los puntos señalados en el folleto El Patrimonio de NEA, la asistencia a las sesiones, el estudio y aplicación de la literatura, así como las actividades de servicio encaminadas a llevar el mensaje de DNA al neurótico que aún sufre. Los instrumentos y catarsis de los miembros son respetados. DNA no está afiliada a ninguna religión, secta, organismo, institución, no partido político. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. En DNA no se pagan derechos ni cuotas, pero teniendo nuestros propios gastos, aceptamos las contribuciones de los miembros de nuestra agrupación. Bueno, nuevamente muy buenos días, tardes, noches, compañeros. Mi nombre es Octavio, soy miembro más de esta bonita asociación de Neuróticos Anónimos. Dándole pues a lo siguiente para comenzar lo más pronto, dice nuestra declaración de la unidad, debemos hacer esto por el futuro de NEA, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener la comunidad, porque de la unidad de NEA dependen nuestras vidas y las vidas de todos los que vendrán. Asimismo, la autonomía de su grupo virtual Estudio Leyes de Neuróticos Anónimos dice la número uno. Las reuniones virtuales tendrán una duración de 90 minutos y los talleres y compartimientos una duración de 120 minutos. Dos, evitamos la terapia directa hablando en primera persona. Tres, mantenemos los micrófonos cerrados. Cuatro, para el uso de la tribuna, levantar su manito virtual. Cinco, sugeridamente quedarse hasta el término de la reunión. Bueno, leyéndoles rápidamente el patrimonio del día de hoy. Número 14, pero queremos aprovechar lo más que se pueda a nuestro doctor Carlos Escamilla, dice el patrimonio número 14. El programa de Neuróticos Anónimos está abierto a la interpretación de cada miembro. Hay tantas interpretaciones del programa como personas que lo están practicando. Si dos personas están practicando el programa y se mantienen bien felices, la interpretación de uno es tan válida y buena como la del otro. Por interpretación queremos decir la comprensión. Práctica de la persona practicando el programa, no el introducir materiales extraños o desviar el programa a otro objetivo. Asimismo, también les leo lo que NA no hace en su punto 2. A nadie le es negado ingreso a NA, no importando las manifestaciones de su enfermedad. Si alguien viene, acepta el programa de NA y desea recuperación, es bienvenido. Bueno, compañeros y compañeras, vamos a iniciar, pero antes que nada, pues quiero agradecerles a los compañeros servidores del Grupo Virtual Estudio Leyes que me hayan regalado el servicio de coordinación para este bonito día que comparten. Bueno, yo lo considero también compañero, aunque es un profesional, yo le diría Ana, amigos de los Neuróticos Anónimos, y que gracias al último estoy en la agrupación de NA. Y pues antes de iniciar y darle la palabra, le quisiera pedir permiso al psicólogo, a nuestro doctor Carlos Escamilla, si podemos grabar esta reunión para pues tenerla en nuestro archivo y más gente pueda consultarla o escucharla y seguir pues pasando este mensaje. Doctor, tengo su permiso, ¿usted qué me dice? Tienes mi autorización para que se grabe este compartimiento. Muchísimas gracias, doctor Carlos Escamilla. Entonces, como le digo, yo sé que muchas veces en las transmisiones dijo que no era doctor, pero sí lo es, porque es un doctor que cura corazones y le agradecemos infinitamente que nos regale estos momentos, su mensaje, su experiencia, con Carlos Escamilla. Entonces, no me queda más que cederle la palabra y nuevamente agradecerle. Adelante, doctor. Gracias, muchas gracias por la invitación a mis hermanos de NA. Antes que nada pedir una disculpa, la verdad es que he estado muy ocupado con muchas actividades. De hecho, pues ahorita termino con ustedes y bueno, tengo que irme preparando porque mañana me voy a Irapuato a compartir a un grupo de AA. Y sí, yo sé que hay muchas confusiones, a lo mejor ahorita que se los acabo de decir, poca gente sabe que desde 1994 yo soy miembro de Neuróticos Anónimos,
un 5 de noviembre yo llegué a una agrupación. Pero bueno, también entendiendo de que yo mucho tiempo lo tuve en el anonimato porque yo no me quise colgar de la hermandad precisamente para hacer lo que yo tenía que hacer como un profesional. Y bueno, tuve la necesidad hace 7, 8 años aproximadamente romper mi anonimato. Y bueno, para que entiendan el por qué, conozco los pasos, conozco las tradiciones, conozco los conceptos. Y conocer lo que es la estructura de una hermandad como la que es NA y que ahora me invitan ustedes y con todo el gusto del mundo, yo estoy aquí con ustedes. Y bueno, voy a compartirles. Ustedes me han invitado como psicólogo, bueno, también hablaré de algunas cuestiones personales. El tema es las claves de la qué? De la, bueno, ya me acordé y dice. La clave para reinventarse. Bueno, antes que nada, quiero que comprendamos algo, un punto muy importante. Y parece que la semana pasada en un compartimiento yo lo mencionaba, que no se trata de cambiar cuando se llega a una agrupación. No se trata de dar un cambio a quien realmente soy. ¿Por qué? Porque entonces podemos autoengañarnos. Y desafortunadamente el autoengaño para una persona enferma mental y emocional es muy fácil que se dé. ¿Y por qué se va a dar muy fácil el autoengaño? ¿Por qué? Porque mi ego me va a impedir que yo consiga aquello que yo puedo lograr a través de un programa de 12 pasos, pero quiero hacerlo sin que me cueste trabajo y sin que haya dolor, sin que haya esfuerzo, sin que haya una disminución de mi ego. Mi mismo ego no me lo va a permitir. Mi mismo ego no me lo va a permitir. ¿Por qué? Porque mi ego no quiere que mire yo hacia adentro. Mi ego quiere que yo esté hacia afuera mirando y que me la pase culpando, como yo mucho tiempo lo hice, culpando a mi abuela, culpando a mi padre, culpando a mi madre, culpando a hermanos, culpando pareja, culpando, o sea, siempre el ego te va a hacer creer, y ese es el gran autoengaño del ser humano, me va a hacer creer que toda mi problemática está afuera, no está adentro, está afuera, según mi ego. ¿Por qué? Porque mi ego, que es una parte de mí mismo, teme morir. Y como mi ego teme morir, por tal motivo, como mi ego teme morir, entonces voy a buscar justificaciones externas o pretextos externos o creer que mi pelea está afuera, mi combate está afuera para no mirar adentro, porque mi ego teme morir. Y mi ego es esa máscara de apariencia que me he puesto durante mucho tiempo para sentirme aceptado, para no ser abandonado, para no ser lastimado por el rechazo, para no ser lastimado con la traición, para no ser lastimado por la injusticia, para no ser lastimado. Y como yo no quiero ser lastimado y no quiero sentir ni un gramo de dolor, si el dolor se midiera en gramos, o se midiera por centímetros, yo no quiero ni un centímetro de dolor, ni siquiera un milímetro de dolor. Porque siempre he creído, y mi egoísmo a eso lo lleva al ser humano, creer que la vida tiene que ser fácil, cómoda y placentera. Y si hay algo que me duele, yo lo juzgo como malo, y si es algo que es placentero, yo lo juzgo como bueno. Si lo entiendo es bueno, y si yo no lo entiendo, lo juzgo o lo enjuicio como malo. Ese es el entendimiento que yo le quiero dar que yo le quiero dar al mundo.
que le quiero dar al mundo. Mi egoísmo, que es un exceso de preocupación en mí mismo, me lleva a creer que las cosas, si me afectan placenteramente, son buenas, pero si me afectan de manera dolorosa, yo las juzgo como malas. Si lo entiendo, es bueno. Si no lo entiendo, es malo. Si es conocido para mí, yo lo juzgo como bueno. Si es desconocido para mí, entonces lo juzgo como malo. Y es más, hasta puedo ser capaz hasta de destruirlo porque lo desconozco. Vivir así de esa manera me lleva a vivir muy enfermamente. Pero ¿por qué vivo enfermamente? Hay una razón y un origen. Entender el concepto de neurosis. Hay muchos conceptos de neurosis, muchos. Pero yo voy a explicarles uno. Una neurosis es una experiencia o una, sí, una experiencia del pasado no resuelta que afecta en el presente, que me afecta en el presente física, mental y espiritualmente. Lo vuelvo a repetir. ¿Qué es una neurosis? Una neurosis es una experiencia del pasado no resuelta que en el presente me afecta física, mental y espiritualmente. Obvio, tener que irme adentro y resolver mi pasado y hacerme responsable de mi presente es algo que mi ego no quiere. No quiere. Por eso, no sé ustedes, pero los neuróticos tendemos a culpar a todo mundo de mi mediocridad, a culpar a todo mundo de la vida miserable que tengo. Culpamos, como repetí hace un momento, al padre, a la madre, a los hijos, a la esposa, a los vecinos, a Dios y hasta el presidente de la República. Lo culpamos de la vida mediocre económica, de la vida mediocre emocional y de la mediocridad que hay en mí. Alguien tengo que culpar. Digo, si culpa a Dios, que no culpe al presidente y a todo aquel que se me acerque. El problema es que aún los culpe y aún crea que así es, yo sigo sufriendo. Yo sigo sufriendo. El enfermo sigue sufriendo. Y aún se vaya quien se tiene que ir, y aún regrese quien tiene que regresar, y aún esté quien tiene que estar, yo voy a seguir sufriendo. Voy a seguir sufriendo. Porque aún las cosas estén como estén, yo voy a seguir sufriendo. Hace un tiempo les decía en una agrupación allí en la Unión Americana, ojalá Dios les dé todo el dinero que ustedes quieran para comprarse lo que se quieran comprar, casas, joyas, autos, todo lo que quieran. ¿Para qué? Para que se den cuenta que aún con dinero van a seguir sufriendo. Vas a seguir sufriendo. ¿Y por qué vamos a seguir sufriendo? Porque el problema no se resuelve teniendo cuestiones externas. Porque mi problemática no se va a conseguir aún teniendo la mujer que yo quiera o el hombre que yo quiera, el dinero que yo quiera, el trabajo que yo quiera, el físico que yo quiera, la edad que yo quiera y teniendo a las personas que yo quiera y alejando a quienes yo no quiera. De todos modos voy a seguir sufriendo. Porque no me doy cuenta de la magnitud de mi egoísmo. Y voy a usar infinidad de recursos. El neurótico puede usar infinidad de recursos. Puede agarrar el alcohol y después convertirse en un alcohólico. ¿Para qué? Para escapar del dolor que está sintiendo.
puede agarrar o tomar lo que es el sexo. ¿Para qué? Para escapar con ese placer del dolor y el vacío que estoy sintiendo. Puedo agarrar el juego para escapar o entretenerme del dolor y el vacío que traigo aquí en mi alma y que lo traigo desde mi niñez. Puedo tomar relaciones destructivas o ser adicto a una relación destructiva, dependiente o codependiente, para entretenerme de mí mismo y no querer enfrentar lo que está aquí en mi alma y que es mi verdadero problema. O a veces poder cambiar, como fue en mi caso. Por ejemplo, yo me escapaba a través de leer y a través del deporte y a través de la lectura. A través del juego, fútbol. Recuerdo que yo llegué a jugar en cinco equipos de fútbol a la semana. En cinco equipos de fútbol a la semana. Una locura. Pero hoy entiendo que yo quería escapar de algo. Hoy entiendo que si yo agarraba un libro y me ponía a leer, es porque yo quería escapar de algo. Porque si pienso, no siento. Y lo mismo que pasa el alcohólico. El alcohólico bebe no porque le guste el sabor del alcohol, lo que le agrada es la sensación porque calma ese vacío que hay en su alma. Y lo mismo al adicto, al comedor compulsivo, con la comida quiere llenar ese vacío y nunca lo va a llenar. Y nunca lo va a llenar. Sin embargo, aquí es donde están las claves para reinventarse. El ser humano tiene que pasar fuga tras fuga o cambiar de fuga o cambiar de aquello de la cual se quiere escapar. Y podemos combinarlas, podemos incrementarlas, podemos cambiar de fugas hasta que llegue un momento en que nada, 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 pero nada va a calmar el dolor que estoy sintiendo. Al contrario, la vida, y qué bueno que así sea, la vida me va a poner situaciones que me van a llevar a querer, a tener que enfrentarme a ese dolor y vacío del que tanto he escapado. Y aquí yo he dicho una frase durante mucho tiempo, tarde o temprano a lo que tanto huyes tendrás que enfrentarlo, tarde o temprano. Por eso hay gente que llega a enfrentarse a eso ya estando en una agrupación. Porque hasta la misma agrupación puede ser una fuga para no enfrentarme a lo que realmente me tengo que enfrentar. Que es el clásico que va al grupo, pero no practica programa. Que es el clásico que va a un grupo, pero no practica principios. Que es el clásico que va a un grupo y le viene guango los tres legados. Porque ni servicio, ni unidad y ni recuperación. No sale de su grupo pedorro de 4x4 y cree que eso es NA como un todo. Y no sale a ver qué hay más. No va a congresos. No va a hacer unidad a otras agrupaciones. Bueno, ni siquiera se para en su mismo distrito o en su área. No va. Y bueno, vamos enconando la enfermedad con más exigencias y demandas porque cada vez nos sentimos peores. Y obvio, siempre va a ser un apego a la comida, al alcohol, a las drogas, al juego, a relaciones destructivas, a las personas, a los hijos, a los padres. Un apego es el que te va a llevar a lo que es el fondo emocional, que también se le conoce como esa noche oscura del alma. Esa noche oscura del alma donde nada va a calmar ese dolor que tú tienes. Nada, nada lo va a calmar, nada. Ni el alcohol, ni las drogas, ni el sexo, ni una mujer, ni un hombre, ni la comida,
y ni dormir. Ni los analgésicos, ni los estupefacientes te van a calmar. Nada va a calmar ese dolor. La única persona que puede calmar ese dolor es uno mismo. Aquí yo quiero detenerme. Y yo creo que esa es una de las primeras claves. A veces nuestro ego, al menos así lo fue en mi caso, y lo he visto en mucha gente, hasta que no toca un verdadero fondo emocional, la persona está verdaderamente dispuesta a hacer algo por él mismo. Es el derrumbe de su ego. Ya no puedes aparentar. Ya no puedes poner cara de apariencia de que estás sano. Ya no puedes. Ya no puedes aparentar, aunque durante mucho tiempo quisiste aparentar reprimiendo emociones, reprimiendo pensamientos y no siendo más que una persona hipócrita que aparentaba buenas relaciones. Ya no se puede. Una depresión ya no te lo va a permitir. Crisis de ansiedad ya no te lo van a permitir. Se va a notar mis crisis de celotipia. Se va a notar esa conmiseración, siempre quejándome, porque al final esas quejas no son más que el maquillaje de mis miedos. No son más que el maquillaje de mis miedos. Entre más te quejes, o más bien lo diré así, dime de qué te quejas y te diré qué temes enfrentar. Dime de qué te quejas y te diré qué temes enfrentar. Y así es. Pero llega un momento en que las quejas ya no son suficientes. Ya no. Ya no son suficientes las quejas. Ni puedes aparentar. Entonces se llega esa noche oscura del alma. Los apegos son parte de la condición humana. Y un humano es una persona que ha despertado físicamente, mentalmente, pero espiritualmente sigue dormido. Sigue dormido. Y va a seguir dormido. Hasta que algo aquí adentro suceda. Y esa noche oscura del alma es algo que empieza a suceder aquí. Es un dolor insoportable. Es un dolor del alma. Es un agujero en el alma que duele. Y yo lo viví cuando se fue la madre de mis hijos. Yo lo viví. 3 noches sin dormir, llorando, llorando y llorando y llorando, y no podía detener yo el llanto. Y yo ya había llegado a una agrupación, pero les voy a decir algo, y siempre lo he comentado, 11 meses me hice tonto sentado en una agrupación creyendo que si yo estaba ahí, esa mujer que era la madre de mis hijos, me iba a... La iba a convencer para que no me dejara. A lo mejor ustedes están más sanos que yo, pero muchos van a una agrupación queriendo manipular a los de su casa, haciendo creer que porque voy a un grupo estoy haciendo algo por mí. Hoy entiendo que más del 80% de la gente que está en los grupos van a un grupo a perder el tiempo, a agarrar el grupo como un mecanismo de defensa para no trabajar con ellos. El 20% realmente practican un programa. Verdaderamente. Y esa noche oscura del alma, para mí, es el primer camino de un crecimiento espiritual. Si Dios lo es todo, el placer viene de Dios y el dolor también.
también. El dolor me crea conciencia. Esas 3 noches que yo pasé me generaron conciencia. Me di cuenta que no había ninguna diferencia entre un hombre que tiene apego al alcohol y un hombre que tiene apego a un ser humano. No había ninguna diferencia entre un adicto a la droga y una droga que había hecho yo de un ser humano. No hay ninguna diferencia. Pero ahí estaba la clave. Mientras una persona no lo pierda todo, no está listo para ganarlo todo. Por eso para mí, una de las puntos claves es perderlo todo. A veces hay quienes perdimos familia, como fue mi caso, que perdí, además de mis hijos, perdí a mis hijos, perdí bienes, pero bueno, es como quiera. Pero se tenía que perder para ganar. Se tiene que perder para ganar. Una. Entonces ese punto es clave, primero. Porque si no existe esa noche oscura del alma, no voy a estar dispuesto a entrar totalmente. No voy a estar dispuesto a mirar hacia adentro. Voy a seguir creyendo que es la esposa, que es el esposo, que es mi mamá, que es mi papá, que es el abuelo, la abuela, el tío, la tía, el hijo, la hija. Voy a seguir creyendo que los demás son los culpables de mi miseria espiritual. Voy a seguir creyendo que es hasta el perro, el vecino. Voy a seguir creyendo que la gente hace las cosas para lastimarme. Y no, la gente solamente hace las cosas. Y nunca lo hace pensando en mí. Es más, a veces ni piensan. Como yo muchas veces actué sin darme cuenta que estaba lastimando hasta que empecé a crear conciencia. Antes no. Antes no. Ahora. Ese es un punto clave para reinventarse. Pero ¿qué es realmente reinventarse? Aquí quiero que toquemos 3 puntos importantes. Y lo comentaba en un compartimiento hace poco y se los voy a comentar. Para reinventarse, primero tengo que entender que hay 3 niveles reales, 3 niveles de conciencia. Y que a veces hay un autoengaño. Pero yo no soy nadie para decirle, te estás engañando tú, te estás... No, uno mismo es el juez, jurado y verdugo de uno mismo y sabemos dónde realmente estamos parados y dónde realmente nunca hemos pisado. Y estos 3 son los siguientes. El primero. El primer nivel de conciencia es el más... el de autoengaño. Cuando la persona se cree o vive o se convierte en un reformador. Un reformador. ¿Qué es un reformador? La palabra lo dice. Nada más cambios de forma. Reforma. Un reformador crea reformas. O sea, puro cambio de forma, pura apariencia. El mismo jodido, pero bien vestido. El mismo jodido pero con joyas. El mismo jodido pero con auto último modelo. O con auto. El mismo jodido pero perfumado. Que es una buena loción. O el mismo jodido pero con un diploma. El reformador no es más que eso. Cambios de forma, de apariencia. Yo creo que una de las palabras más fuertes que decía el maestro de maestros entra aquí en esta persona que no hace más que cambios de forma. La palabra más fuerte que decía el maestro de maestros era
hipócrita. El reformador es un hipócrita. El reformador es un hipócrita. Y a veces, porque se pinta nada más la fachada es que tengo tantas 24 horas en una agrupación, eso no sirve de nada. Tenga 20, 25, 30 años en una agrupación, eso no sirve de nada. Eso no dice nada. Por eso a veces yo le doy duro a los padrinos porque pues, no son más que padrinos del tiempo. Donde en realidad tendríamos que ser guías espirituales de hechos, no de tiempo. De hechos. El reformador no es más que eso. Yo les decía que es como una casa. Que como a mí me interesa mucho lo que digan los vecinos, que digan mis familiares, principalmente los vecinos y los transeúntes, lo que hago es pintar la fachada. Nada más. Pinto la fachada, limpio los vidrios, pinto mi puerta y lavo mi auto. Nada más. O sea, pura apariencia. Eso es nada más que pura apariencia. Un reformador solo reforma. Y el programa no es para que hagas reformas. El programa va para que vayas más allá de una simple reforma. Más allá de estar pintando una fachada o de aparentar lo que no eres. Hipocresía. Hipocresía. Esto es más profundo. Esto es más profundo. ¿Sí me explico? Es por una parte. Ahora, es nada más pintar la fachada, la puerta, lavar el auto, limpiar las ventanas y poner, aunque mi casa por dentro se esté cayendo las bardas, estén cuarteadas, esté cayendo el yeso. El tirón de los techos se esté cayendo, no tiene focos, los apagadores están descompuestos, el drenaje está tapado, o sea, todo sucio, trastes sucios, ropa tirada, un vil desorden adentro. Pero eso sí, ante los vecinos y allá afuera, pareciera ser que todo está en orden. Ese es un reformador. Ese es el autoengaño del ego. Después viene el segundo. El segundo sí hace un trabajo interior. Toca las estructuras, pero solo por encima. Solo la parte externa de las estructuras, no de fondo. Sería como, bueno, ya está pintada la fachada, ya está pintada la puerta, lavado mi auto, limpié los vidrios de la casa. Bueno, vamos a resanar aquí los pilares de la casa, vamos a resanar las paredes, vamos a pintar, cambiar los focos, vamos a destapar el drenaje, vamos a poner las tapas. De los apagadores y contactos, cambiar focos, les decía, bueno, que pare, ya se ve mejor. Vamos a lavar los trastos, acomodar la ropa, barrer, trapear, sacudir, que quede todo ordenado. Eso sería un trabajo no de un reformador, ese sería un trabajo de un revolucionario. ¿Y qué hace un revolucionario? Hace una revolución, reevolución. O sea, hago evolucionar lo que ya está hecho. Ya está hecha la casa. El mismo, pero pulido. Es como cuando. Eso es muy común también en los grupos. ¿Por qué? Porque hasta te vuelves moralista. Antes decías pendejo, pendeja, ahora dices que Dios te bendiga. Bendiciones. Antes decías, quiero que se haga esto,
quiero que se haga el otro. ¿Por qué no se hizo? Ahora decimos, te echo humildad, de buena voluntad. Nos volvemos moralistas. Ahora sí, nos andamos persinando por todos lados, hacemos cadenas de oración, y Dios para acá, y Dios para allá, y pareciera ser que la persona realmente está trabajando, porque sí toca estructuras internas, aunque las estructuras solo se tocan la parte externa de la estructura, no se toca de fondo. Miren, hay gente que en los grupos no puede con el programa y terminan saliéndose y se van a la religión. Claro, ¿por qué te vas a la religión? ¿Sabes por qué te vas? Porque allá sí puedes aparentar, porque allá quieren puros moralistas, porque allá los puedes engañar, porque allá sí puedes desarrollar tu hipocresía y además se te aplaude tu hipocresía. Allá, en tu religión. Son los clásicos que andan cuidando a las compañeras que los compañeros no se las coman, o las clásicas compañeras que andan diciéndole que no se coman a los compañeros, los moralistas. Los que creen que porque están en un camino espiritual, tenemos que aparentar, es que tú ya eres madrina, tú ya no eres para que estés haciendo esto, es que tú ya eres padrino, no es para que andes haciendo lo otro. ¿Cómo es que a estas alturas lloras en una tribuna? ¿A estas alturas cómo es que haces esto? Puro moralismo. Hipocresía, pero más profunda. Compañeros de buena voluntad, compañeros, les echo humildad. Es el mismo. Diferente tonada, pero es la misma letra. Y bueno, esos son los revolucionarios. Esos son los revolucionarios. Que solo tocaron la parte de la estructura externa, pero tocaron la parte de la estructura, aunque sea de manera externa, son muy moralistas. Y la mayoría de ellos no aguantan, se van a la religión. Es más fácil. Es mucho más fácil. Y entonces viene el tercero. El tercero ya es otra cosa. El que verdaderamente sabe que para poder construir tengo que destruir. Y lo que tengo que destruir no está afuera. Ya destruí a mi esposa, ya destruí a mis hijos, ya destruí las ilusiones, ya destruí su fe, su confianza, ya destruí inclusive la identidad de mis padres, ya destruí a todo mundo, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, en fin. Ya destruí. Porque ya destruí. La gente son espejos. Y te la pasaste destruyendo espejos, creyendo que lo que tú veías en el espejo era el problema. Y te la pasaste destruyendo espejos. Y nunca te diste cuenta que el problema no era el espejo, era el reflejo. El reflejo era el problema. Nunca pasó por mi cabeza que lo que tenía que destruir no estaba afuera, estaba dentro de mí. Y ese, ¿cómo se le llama? El rebelde. El rebelde que no es más que una rebelión lo que hace. Como cuando revelábamos las fotografías de antes, llevábamos el rollo que lo revelaran, nos lo traían y de color sepia se veían unas fotografías hermosas de colores. El rebelde se revela. ¿Y qué revelo? Lo que realmente soy yo. El que realmente busca
reinventarse, el que realmente quiere reinventarse, no va a llegar a la casa y va a decir, bueno, está la fachada pintada, la puerta pintada, los vidrios limpios, mi auto limpio, me metí, hasta está las paredes resanadas, está pintado, el techo igual, todo pintado, focos, apagadores, contactos, el de la que todo parece bien, perfecto. El que se rebela no se lleva a la casa. El que se rebela dice, ¿qué creen? Sí, se ve muy bien, pero saben, no es lo que quiero. Que se tire la casa. El rebelde tira la casa. El rebelde tira las estructuras, tira los pilares. El rebelde tira todo, tira paredes, destruye todo. Desde los cimientos acaba con todo. ¿Por qué? Porque esa casa la hizo alguien a necesidad de ese alguien. Eso no es lo que yo quiero. Aquí están mis planos, de lo que yo quiero para mí. Quien realmente ha sufrido mucho no va a buscar resanar su jodido entendimiento. Yo tenía un jodido y cuadrado entendimiento, les voy a poner un ejemplo. Yo creí que para ser feliz debía de tener una familia. Estúpida idea. Y sufrí cuando mi familia no estaba conmigo. Sin embargo, yo veía gente afuera que era feliz y no tenían familia. Dije, entonces, ¿qué pasa conmigo? Como que las leyes ya no están operando. Porque yo tenía esa estructura en mi cabeza, yo tenía esa idea. Yo tenía la idea de que para ser feliz había que tener una familia, porque yo creía que para ser feliz había que tener una mujer a mi lado, porque yo creí que para ser un buen padre tenía que tener a mis hijos conmigo, porque yo creí que para ser alguien en la vida había que estudiar y tener un título, porque yo creí que para ser alguien en la vida valioso debería de tener dinero. Esas eran mis estúpidas ideas que yo tenía. Sin embargo, no era feliz con esas ideas porque no lo tenía y aún tuviera lo que yo tanto buscaba, yo iba a seguir sufriendo. ¿Por qué? Porque esas creencias no eran mías, eran de un sistema, era de mi familia, era de mi religión que me quisieron inculcar, de los profesores, eran de todos, pero ese no era yo, ese eran los demás, no yo. Ese no era yo. Ese no era yo. ¿Sí me explico? Déjeme. Ese no era yo. Eso eran otros. Quien realmente quiere transformarse no va a vivir hipócritamente cambiando la apariencia y no va a cambiar las estructuras externamente, no. Tengo que tirar todo lo que creí que era y que no era yo. Tengo que tirar todo eso. La tonta idea de que el sexo es pecado. La estúpida idea, porque así crecí yo, que una manera de decirle a alguien que lo amo es invitándolo a comer. Porque yo crecí con esa idea. Mi abuela, para decirme que me amaba, me daba de tragar. Y aprendí y creí que la comida era sinónimo de amor. No. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué hay que hacer? El rebelde que hace se rebela. Tira todo, tira, tira estructuras, tira estructuras, tira estructuras, tira paredes, tira todo, tira cimientos, no sirven. Crear mis propios cimientos, crear mi propia estructura. Pero para que una persona esté dispuesta a eso, implica esfuerzo, trabajo, dolor y constancia. Por eso solamente aquellos que han vivido la noche oscura del alma saben lo que tienen que hacer y están dispuestos a todo lo que tenga que hacer, con tal de ya no sentir lo que estoy sintiendo, ni de vivir lo que estoy viviendo. Sin embargo, ¿qué encontramos? Encontramos a gente que lo que hace, bueno, para que no se caiga todo, lo pego con diures, lo pego con resistor blanco, con resistor.
Es todo amarillo, le pongo cola loca, le pongo masking tape, ve a ver qué más le pongo para que no se me caiga mi casa. Tíralo todo. Suéltalo todo. Suelta a tus hijos. Suelta lo que creías que era tuyo. Suéltalo, tíralo. O con un curita, saca. Soltar, suelta. Tú no necesitas eso para vivir. Soltar. Pero si no lo sueltas, tarde o temprano Dios te lo va a quitar. El universo te lo va a quitar. Tarde o temprano. Te lo va a quitar. Le pongas lo que le pongas. Los neuróticos somos manipuladores. Saben, yo fui un maestro de la conmiseración. Cuelgas tu jeta de conmiserado, ¿qué tienes? Nada. Claro. Con las lágrimas y la conmiseración le mueves el corazón a toda la gente y principalmente si son familia. Pero en el fondo hay un egoísta que quiere que las cosas se hagan como yo quiero, a la hora que yo quiero, donde yo quiero y con quienes yo quiero. Y si no es así, hago mi berrinche. Perdón, se llaman depresiones. Soltar todo. Y si no lo sueltas, el universo te lo va a quitar. Segunda clave. ¿Por qué les conté esto de el reformador, el revolucionario y el rebelde? Porque quien realmente quiere reinventarse se convierte en un rebelde. Por eso en Alcohólicos Anónimos lo mencionan. Usted nada más dejó de beber, pero sigue siendo el mismo enfermo. ¿Por qué? Porque nada más pintó la fachada. Nada más cambió el olor de cerveza al olor de polo. O la loca ya no huele a tequila, ahora ya huele a Chanel número 5. Y la neurótica igual. Entonces, si realmente quiero las claves, la clave está en que si yo quiero reinventarme, no debe de quedar nada de lo que fui. Nada de lo que fui. Y una de las cosas que voy a darme cuenta de que sí estoy siendo lo que no era antes, es que a aquellos que están a mi alrededor no les va a agradar lo que me estoy convirtiendo. Y efectivamente, no le va a gustar a tu familia. No le va a gustar a tu familia que tú te la pases más tiempo en una agrupación. No le va a gustar a tu familia que le des prioridad a una convención o a una reunión de tu grupo a estar yendo a las reuniones familiares donde nada más nos estamos comiendo unos con otros. Porque le vas a dar ahora más importancia a un servicio que a los placeres mundanos, sexo, poder y dinero. Ahora ya no. Porque ahora el valor yo no lo voy a buscar afuera, ni andar de queda bien. Ahora el valor lo voy a buscar dentro de mí. Y no le va a agradar a mi madre y a mi padre y a mis hermanos, ni a mis hijos, ni a las parejas. No les va a agradar. Pero estamos en proceso de transformación. Y se van a ir los que se tengan que ir. Porque además aprendes algo. No nada más te vas a quedar sin familia, sino que además vas a entender que familia no son los de sangre, son los que te siguen. Ya ves, la que te sigue, sí son los de sangre, pero muchos no son de sangre. Los que te siguen a veces son gente que no es de tu familia, que no son de sangre. Ahí encuentras a tus verdaderos amigos, hermanos y hasta padres encuentras.
Y tenemos la capacidad de decirle al hijo o a la hija que son de sangre, si tú me robas, yo te denuncio. ¿Por qué? Porque no, porque seas mi hijo. El delito se desaparece. No. Aprender a decir sí y aprender a decir no. Un problema. Descubrimos que el problema no es más que una decisión pospuesta. Ya no se posponen, se toman decisiones. Se toman decisiones. Y si no soy feliz donde estoy, ¿qué hago aquí? Ay, es que hasta la muerte nos separe. No, otra vez lo mismo. Las jodidas creencias. A veces escucho creencias como las de, ay, es que ya son 30 años de estar viviendo con él, pena te debería de dar de estar diciendo cuántos años tienes con ese atarantado o con esa atarantada. Dijéramos fueras feliz, pero no lo eres. Entonces, una de las claves. La noche oscura del alma. Porque pareciera ser que hasta que he perdido hijos, familia, negocio, dinero, salud o una parte de tu cuerpo, es lo que tienes que perder para ahora sí ponerte a trabajar con tu interior. Y si no lo has perdido y no le has entrado, lo vas a perder. Así es que muévete. Esposo, negocio. Algo vas a tener que perder para que ahora sí entres. Una, dos. Por eso yo les decía en las agrupaciones, en cuanto llega una persona a una agrupación, luego, luego lo queremos consolar. No, no lo consuelen. Luego, luego hay que enfrentarlo y que vea su verdad. Luego, luego ahí están los padrinos o madrinas queriendo consolarlo. No, a ver, ¿sabe qué? Este es un lugar donde se le va a tratar como lo que es un hombre y una mujer. Entendemos su sufrimiento. Llegó al lugar indicado, pero tiene mucho que trabajar usted con usted. La segunda parte, aprender a soltar todo. Es otra de las claves, aprender a soltar. Al final no te vas a llevar ni tu cuerpo. De este mundo no te vas a llevar en tu cuerpo. Otra, y una de las más importantes, tener que reconocer mi sombra. ¿Y qué es tener que reconocer mi sombra? Aquí hay otra creencia, creer que lo bueno es de Dios, que el placer viene de Dios, que la felicidad viene de Dios y que la tranquilidad viene de Dios. Y entonces, si Dios creó todo, ¿quién creó el dolor? Las lágrimas, las pérdidas. También vienen de Dios. ¿O qué? ¿Solo es de Dios porque no le duele? Esto también es de Dios. Esto también es de Dios. Reconocer mi sombra es también lo que me duele. Tener que reconocer el psicópata que llevo dentro, porque fui un secuestrador emocional, porque manipulé a mis hijos, manipulé a la pareja, manipulé mis relaciones. Porque a veces somos psicópatas, destruyendo ilusiones, ladrones, mentirosos, perversos. Y tener que reconocer eso a través de confesarlo con alguien y después en un reconocer, y cuando yo reconozco lo mío, por eso me convierto en una persona íntegra. Las personas íntegras son íntegras porque integran tanto la luz como la oscuridad. Las dos las integran. No que quiero nada más integrar lo bueno mío y lo malo lo quiero hacer a un lado. No, por eso vivo dividido. Cuando se integran las dos cosas. Sí, yo fui este, tuve defectos, sí, y muchos. Y todavía tengo. Pero también he aprendido a desarrollar cualidades. Las dos. Los dos.
luz y oscuridad, placer, dolor, sufrimiento, paz, positivo, negativo, hombre, mujer, anciano, viejo, todo, hay que dualizarlo. Otro punto importante, y eso no lo da cuando haces un quinto paso y cuando tú entiendes que los demás seres humanos también son parte de Dios. Cuando entiendes su pasado. Y totalmente atreverme a hacer lo que ni mi misma familia ha hecho. Porque mientras siga yo siendo leal a las costumbres familiares, sigo siendo un revolucionario. Nada más revolución. Por último, decía el maestro de maestros, Jesús de Nazaret. Yo no vine a traer la paz, yo vine a desenfundar la espada, a traer la guerra y a echar fuego sobre el mundo. La espada es para cortar. Y dice, porque donde cinco hayan en la mesa, tres irán contra dos y dos irán contra tres. Y dice al final, porque el hijo se irá contra el padre y el padre se irá contra el hijo. Son simbolismos. ¿A qué me refiero? Si a mi padre le funcionaron sus creencias, son las de él, pero yo no tengo por qué vivir las creencias de él. Yo tengo que tener las mías, las propias. Y si amo a mis hijos, no tengo por qué heredarles mis creencias, que ellos tengan las propias. Y no gusta. Les voy a poner un ejemplo. A mucha gente no le gusta que mis nietos no estén bautizados. Claro. Porque yo a mis hijos no les heredé lo que a mí me heredaron. Yo no soy nadie para estarles heredando un Dios, que ellos elijan su Dios. Y mis nietos también que elijan su Dios en su momento. Y se hagan responsables de sus creencias. Realmente cuesta. La clave fundamental es enfrentar el dolor, porque esto duele. Y al final empezamos a adquirir un poder. Y un poder que no está al servicio de la gente, yo voy a ser títere de ese poder. Pero si yo el poder, todo lo que tengas tú como poder, una habilidad, un don, lo pones al servicio de la gente, entonces eso se llama amar. Y bueno, creo que esos son dos puntos claves. El dolor, tirar tus estructuras, tus creencias, y tres, amar a los demás, poniendo al servicio lo mejor de ti. Si no pones al servicio de la gente lo mejor de ti, lo que tienes como mejor de ti se te va a pudrir allá adentro. Tienes que compartirlo. Si no lo compartes, muere. Gracias, compañeros y amigos. Gracias. Muchísimas gracias, Doc. Estoy hasta pujando, lo que nos regala. Vamos a pasar a la parte de las preguntas, la cual va a coordinar mi compañera Rosa. Rosa, adelante. Sí, compañeros. Hola, doctor Escamilla. Soy Rosa de Texas, El Paso, Texas. Hola, Rosa. Le voy a leer unos comentarios mientras que suben su mano o escriben su pregunta por el chat. Así es que, compañeros, ¿está listo, doctor, para las preguntas? Adelante. Ok, levanten manos, por favor, compañeros. Ok, aquí tenemos a Arturo, compañeros.